equipo para encontrar su mejor versión de cara a la recta final del torneo, de cara a la liguilla. Porque una oportunidad como esta, güey, de tener el plantel que tenemos, unido, trabajador, de buena gente, es muy difícil de encontrar, güey. Pero sobre todo vamos a prepararnos para lo más importante, que es salir campeón. Pues mira, al final es una persona con mucha experiencia, un jugador, bueno, una excelente persona y un jugador con mucha experiencia. Entonces yo lo tomo de la mejor manera. Para mí es un ejemplo el tenerlo en el vestidor y poderle aprender lo más que pueda. Y si él nos lo dice, que ha pasado por tanto, pues no queda más que escuchar. Pues mira, sí, como dices, un partido complicado, pero digo, a pesar de que era un partido amistoso, nosotros salimos con la mentalidad de ganarlo y así fue. Pues es muy importante, sobre todo porque, pues digo, las oportunidades ahorita se dan por la gente que va a selección, entonces eso habla del plantel tan competido y tan bueno que tiene este equipo. Entonces las oportunidades siempre se agradecen y obviamente ya queda en nosotros el aprovecharlas. Pues mira, nosotros tenemos que trabajar, pues digo, a mí en lo personal, porque cada quien es diferente, pues me toca trabajar más, ¿no? Siempre hay mucho que mejorar. Mis compañeros, como dices, al ser seleccionados, pues significa que tienen algo muy bueno, entonces a mí lo que me toca es trabajar para que el día que me toque una oportunidad poder aprovecharla. No, pues a mis compañeros yo los vi muy bien, al final se ve el trabajo de día a día y se demostró en la cancha. Nosotros éramos la gran mayoría juveniles y el poder haber ganado el partido pues habla bien. Y yo personalmente me sentí bien, muy contento por el gol, obviamente mucho que mejorar, que seguir trabajando, pero este es el camino. A mí en lo personal me da mucho gusto ver a mis compañeros de fuerzas básicas, que les esté yendo bien, que vayan cumpliendo también sus sueños, y el verlo en su primera gira poder hacer eso, a mí me da mucho, mucho gusto por él. Pues mira, va a ser una jugada que hace Leo ahí en la banda y gana el córner, y recuerdo que le digo que a dónde lo va a tirar y me dice pues que lo va a tirar cerrado, entonces ahí me paro junto al portero y veo que viene el balón y pues nada más ahí el cabezazo. Fue una gran alegría porque es mi primer gol pues en un estadio así con la gente, con la afición, y pues lo disfruté mucho, pero pues ahora a buscar más oportunidades para poder convertir en liga. Pues mira, esto habla del equipo en el que estamos, el equipo que represento, la afición más grande, ¿no? Y a donde vayamos, en Estados Unidos o en México, siempre se nota el apoyo de toda la gente y pues digo, invitarlos a que así siga siendo. Al final nosotros también lo hacemos por ellos, por darles alegrías, trabajamos día a día para poder pues dar también un muy buen espectáculo, y el que ellos lo disfruten y nos apoyen, para nosotros es algo padrísimo.